Eso está todavía vivo, lo que ocurrió en la Segunda Guerra, que los ucranianos que peleaban contra Stalin o hacían resistencia contra la ocupación de hecho de la Rusia stalinista, bien, apoyaron fervientemente al ejército nazi de Hitler. Entonces hay esos pasivos en esas luchas. Y ahora, en los últimos 8 o 10 años, Crimea y el oriente de Ucrania, o sea, todo lo que pega, eso ya es ruso y tiene milicias rusas que ocupan y dirigen esas poblaciones del este de Ucrania. De manera que si hubiera una guerra, Rusia arranca con un buen 40% del territorio ucraniano dentro de sus intereses geopolíticos y militares. Ahora, la gran paradoja de todo esto, ¿ustedes saben de dónde viene Rusia? De Kiev, de la capital de Ucrania. Allí se fundó el imperio ruso. Allí se fundó el imperio de los zares rusos. Esa tradición es de 8 o 10 siglos. De manera que no es un pleito de ahorita. Y lo que la ocupación de Crimea, y es el sur que tú hablabas ahora, lo de Odessa y todo lo que implique el control del sur ucraniano, es también prorruso, de habla rusa. El sur de Ucrania que pega con el mar Negro. Ese mar es crucial porque era la zona de mayor sensibilidad para Rusia, porque en la península esa de Crimea estaba nada más y nada menos que toda la flota soviética, la actual flota rusa, en el Sebastopol y en Simferopol. Esas dos grandes poblaciones, pero sobre todo en Sebastopol, ahí está toda la marina rusa, la marina soviética, que ahora es rusa. Y entonces la anexión de Crimea era parte de la recuperación por parte de Rusia del control de esa situación, de sus propias bases, digamos, navales. Pues esos son los temas que se discuten. Si te quito media Ucrania que es prorrusa, si te quito el sur que es prorruso, si te quito la península de Crimea que donde están las bases rusas, eso es lo que se discute. Y el Mar Negro, ¿de dónde es? Eso era un mar soviético, todo rodeado por países satélites de Rusia. Y ahora quedó como abierta la vaina. Y está tan abierta que el loco Sánchez, el pirata este que dirige España, mandó un barco de guerra por allá, el Blas de Lezo, a que vaya a inspeccionar. Pero no sé qué anda buscando España en ese pleito. Bueno, así estamos, amigos. Ahora, de verdad, yo no creo que haya guerra por el pequeño elemento de que la potencia fundamental de Europa es Alemania. La mitad de la industria europea está en Alemania. El 60-70% de lo que exporta Europa sale de Alemania. Y ahora, con las tuberías estas del Nord Stream 1 y 2, la energía para 60-70% de toda Europa vendrá de esas tuberías rusas vía Alemania. En esa situación, si el canciller alemán dice, estamos por defender la tesis de que no se ocupe un centímetro más del oriente en base de la OTAN. Eso es palabras mayores. Significa que los alemanes ya no serán el aliado con el que contaba Estados Unidos, o el ala esta peliona de Biden y los demócratas, sino que ahora se ha pasado a jugar neutro con Putin, que es su socio comercial.